Son prevalencias de una, un niño por cada 15.000, la tipo 1 es la forma clínica más común, y la manifestación ahora depende de la severidad de su tipo clínico. Aquí, con respecto a la clasificación, la que todos más recordamos es la de Sayles, hay otras, y cada vez se está modificando más ahora con los estudios de genética. Se ha visto que este tipo de colágena, hay una gran subvariedad, varios subtipos, con lo cual muy probablemente en un futuro veamos algún tipo de clasificación. La tipo 1 es la más frecuente, sistema de herencia autosómica dominante, y la tipo 2 es la que es letal, generalmente un niño muere en el periodo prenatal, y la tipo 3 y la 4 son, no son tan frecuentes, tienen una herencia autosómica dominante o recesiva. Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos niños? Podemos encontrar las esclerosis azules, que hay que recordar que las escleras azules es porque la esclera, la vemos radiolúcida, y lo que vemos es como son los procesos coagulantes en la parte posterior del ojo. Vemos a este niño que tiene múltiples fracturas y pues ahora la diferencia imperfecta con alteración en la cual la parte tipo 1 de los dientes o que también son sólidos a fracturarse. Pero bueno, ¿qué es lo que nos importa en la parte ortopédica? En la parte ortopédica lo que vamos a ver son los huesos largos, vamos a ver que están incurvados. Esto puede ser por fracturas múltiples o puede ser por la alteración estructural de la cola, que no necesariamente se tiene que fracturar. Pero lo que podemos usar como ortopedistas es esto, las deformidades de los huesos largos. Y otra cosa que podemos usar también en la columna son escoliosis. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento médico para estos pacientes? Es importante orientar a los padres sobre el estado natural de la enfermedad. No hay que inmovilizar a los pacientes en caso de fracturas posteriores prolongadas, porque esto tiene riesgo de osteopenia. A veces los dejamos inmóviles por periodos largos, observamos cómo empieza a volverse el resultado de más radiolúcido. Y es muy importante un programa de fisioterapia. En el hospital recientemente, ya tengo como 2 años, que hay un grupo de pacientes en el cual dan un protocolo para estimularlos a través de un programa de fisioterapia. Y se ha visto que esto disminuye su incidencia de fracturas. Y es importante el uso de ortesis para optimizar la función de los pacientes. Con respecto al tratamiento médico, hay como 2 tendencias farmacológicas sobre la masa ósea. Que una es aumentar la actividad de los osteoblastos a través de la hormona paratiroidea, y la otra es disminuir la actividad de los osteoclastos con los bifosfonatos. Sin embargo, con la primera opción, pues no es tan indicada en niños porque tiene un potencial riesgo de desarrollar osteosarcomas, entonces se tiene una fisis abierta. Por lo tanto, la opción que nos trae es con los bifosfonatos, que son inhibidores de la reabsorción ósea. Estos se actúan a través de la actividad de los osteoclastos y disminuyen su recambio óseo. Hay varios estudios con respecto al uso de los bifosfonatos. En este metaanálisis se observó que aumentan significativamente la adhesión de la ósea. Con respecto a los niveles de calcio y fósforo célicos, se ha observado que en las 3 a 4 primeras semanas de su uso disminuyen los niveles célicos por la utilización en el hueso. La fosfatasa alcalina a los 3 a 4 meses se ha observado también que disminuye la fosfatasa alcalina célica, y la excreción urinaria de N-peptidoglucano, que es un metabolito de la colágeno tipo 1, se puede también disminuir. Esta es un artículo de revisión del IAOS, se lo recomiendo, en el cual se acerca del uso de los bifosfonatos en niños con enfermedades óseas. Los primeros artículos de esta tabla están en relación con la osteogénesis imperfecta, y en el cual podemos observar que hay estudios acerca del uso de alendronato y palmitoanato. El problema de estos estudios es que son estudios que son,
son grupos pequeños de pacientes, no hay un estudio generado por ejemplo con series de casos. Sin embargo, lo importante aquí de estos estudios es que en la gran mayoría de estos observó un aumento de la densidad mineral, o sea, hay una disminución del riesgo de fracturas. Es importante que sepamos que los bifosfonatos se absorben mal a través de la vía oral, tienen una biodisponibilidad de menos del 5%. Los alimentos y las bebidas incluidos el agua mineral disminuyen aún más la absorción. Del bifosfonato que se absorbe, solamente el 20 al 80% se adhiere al hueso y permanece ahí durante un periodo de 1,5 a 10 años. Pero lo importante de los bifosfonatos es que mejora la densidad mineral ósea, es decir, que mejora la fuerza muscular en nuestros niños. Se forma la modelación de las deformidades vertebrales con la recuperación de la altura de las vértebras y una menor incidencia de fractura de huesos largos. Y todo esto pues, nos va a llevar a hacer una mejoría en la calidad de vida de estos niños. En este estudio, en este artículo de Madrid, se observó es un estudio de 30 niños con unas edades entre 3 y 16 años que tenían una insuficiencia imperfecta grave y se les dio un seguimiento de 1,3 a 5 años. 15 niños recibieron 1,5 miligramos por kilo por ciclo de difusión durante un año. Y después se les aumentó la dosis a 3,3 miligramos por kilo por ciclo en el siguiente año. Y los otros 15 recibieron 3 miligramos por kilo largo por ciclo durante todo el estudio. Es importante que los ciclos se dieron durante 3 a 4 horas diarias y fueron cada 6 meses. Y bueno, lo que se observó en estos niños es que el dolor crónico de los huesos se redujo marcadamente a las 1 a 6 semanas después del inicio del tratamiento. La deambulación mejoró en 16 años, en 16 niños, en 4 niños previamente que estaban en silla de ruedas con posibilidad de deambular. Y la incidencia de fractura disminuyó de 1,3 a 5,6 por año. Y bueno, es importante que recuerden que con el uso de bifosfonatos se pueden observar esas líneas en la periferia de las fisis que son que nos marcan los ciclos de tratamiento. Y el espacio entre esas líneas, el espacio que no tuvieron tratamiento. Con respecto a este tratamiento con bifosfonato, es importante darlo por 2 años máximo. Los efectos adversos que se han observado son dolor después de la infusión, dolor lumbar, fiebre, necrosis vascular de la mandíbula. Sin embargo, estos efectos más en adultos y niños no están tan reportados y un aumento en el tiempo de consolidación de las osteotomías. Esto es importante por el cantidad de que se vaya tratando con quirúrgica para que se suspenda brevemente el uso de los bifosfonatos. Y otras opciones son el uso de hormona de crecimiento, vitamina D, vitamina C, esteroides y la terapia génica. También es algo que en un futuro yo creo que va a ser más implementado. Respecto al tratamiento quirúrgico, lo importante es maximizar la función, disminuir la incapacidad, lograr la independencia en las actividades de la vida diaria, permitirles un mayor grado de movilidad y es cuando puede integrarlos socialmente. Y bueno, ¿cuál es la historia del tratamiento quirúrgico? Morel recibió clases cerradas y la utilización de clavos intramedulares percutáneos. Las osteotomías múltiples de Sofit yo creo que van a dar un importante avance en la corrección de estas deformidades. El clavo de Bailey-Wolff también un importante avance, ya que muchos de esos niños se utilizaban clavos intramedulares. Lo que pasaba es que cuando crecía el hueso, la presencia de ese clavo que no crecía con el hueso, hacía que los extremos del clavo donde no tenía, pues era muy susceptible de fracturarse. El clavo de fascia dubal es un clavo que está telescopado, que permite anclar las fisis, y eso permite que con el crecimiento del hueso, el clavo también crece y forma como un tutor interno al hueso, y eso disminuye la incidencia de fracturas. Aquí tenemos unos ejemplos de una osteotomía, una deformidad del fémur proximal, tratado con un segmento de Sofit y una estabilización con un clavo telescopado. Aquí pueden ver en el extremo distal de la fisis,
digamos, en el extremo distal de la fisis, del anclaje, la epífisis, y vemos cómo en el extremo proximal se ve el extremo de los dos clavos para el crecimiento del hueso. Según una escala de fobia, que tenemos una fobia también de la tibia. Y bueno, como conclusiones, se ha observado el incremento de los descontados con el uso de bifosfonato, ya sean orales o intravenosos. Es importante recordar que en el primer año de tratamiento se logró la mayor ganancia, lo cual da la opción o la futura investigar si es posible implementar tratamientos cortos y repetidos, pero todavía eso no lo sabemos. Y la disminución de incidencia de fractura se reportó de un 14% hasta un 31% con el uso de bifosfonatos. Se han estudiado el uso de bifosfonatos de 1 a 3 años, que es de forma segura, sin embargo, más recomendable es un periodo de 2 años. Todavía faltan más estudios para saber cuál es la dosis adecuada para el uso de bifosfonatos. Y bueno, pues en el futuro se están investigando clavos con memoria, así como los clavos de las guías de nitina que ven en la artroscopía, que es una aleación especial de un clavo que tenga memoria y que vaya produciendo corrección gradual de la deformidad en los clavos de estos niños. También el trasplante de médula ósea es otra tendencia futura de investigación. Se ha observado que el trasplante de médula ósea en niños aumenta la cantidad de osteoblastos y esto se piensa que sugiera una mejoría en las propiedades mecánicas del hueso. Y algo que también en este futuro tendrá mucho avance es la terapia génica desde el consejo genético, modificar la. Tomar decisiones para que estos niños probablemente tengan abortos terapéuticos, o sea, modificación genética de riesgo. Muchas gracias.